Estamos muy contentos, sobre todo por la jornada cívica que se dio, una jornada democrática en donde la Unión Cívica Radical se volcó a las urnas. No puedo mentir que teníamos un cierto temor por las circunstancias, en la cantidad de votantes, pero bueno, hemos pasado con creces el piso, el 25% que estipula la Carta Orgánica. Eso nos pone muy contentos y sobre todo por los guarismos y el resultado de la elección, en donde nos hemos impuesto con un 70% y tanto, casi a un 30%. Y eso nos llena de orgullo y de alegría, pero también, ¿sabes?, con la responsabilidad lógica de saber que esto fue un proceso interno para ordenar el partido y que seguramente mañana vamos a comenzar a trabajar para estar unidos con el otro sector de cara a lo que se va a venir a la general. Haber llegado al número que pretendían es un empujón para lo que se viene, diputado. Claro, creo que había muchas expectativas, sobre todo de algunos detractores, ¿no?, que por ahí decreían, pero creo que la dirigencia de toda la provincia, la militancia, se puso a andar el mecanismo que tiene este partido y que lo venimos señalando de hace mucho. Nosotros somos un partido centenario que estamos instituido y que estamos presentes a lo largo y ancho de la provincia y que seguimos teniendo gente y estructura, y eso es lo que nos hace a nosotros ser lo que es la Unión Cívica Radical, particularmente la provincia de Catamarca, que ha tenido grandes hitos como lo del año 91 con el Frente Cívico, y hoy hemos revitalizado el partido y eso nos pone muy contentos.